nombre es Gabriel García Rojas, presidente municipal de Tizayuca, Hidalgo. Soy originario de aquí. Mi domicilio es en el barrio del Pedregal. Y es un monumento a nuestra iglesia que ha cumplido 400 años, un monumento histórico. Es un patrimonio de la nación, un patrimonio del municipio de Tizayuca. Invito a la población a que conozca nuestro monumento. Es un monumento muy importante para Tizayuca, un monumento para todos, de la gente. Puede visitarlo, puede ver la realidad de la importancia que tenemos en Tizayuca. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, la población nativa del centro de lo que ahora es México se ubicó en pequeños asentamientos dispersos, alejados del núcleo urbano en la actual ciudad capital. Durante el largo periodo de organización virreinal, se impuso un nuevo orden de gobierno que cambió no solo la geografía y la política, sino además implicó una transformación gradual de las condiciones económicas y sociales de toda la población novohispana. El cambio crucial en la vida y economía de los entonces nombrados indígenas se reflejó en las técnicas agrícolas, con la introducción de nuevos cultivos como el trigo y las hortalizas, y con nuevos instrumentos de labranza como el arado, palas y azadones de hierro, originando cambios en la relación hombre-divinidad, así como en la religión, vinculada con las actividades y tiempos agrícolas. Pero a pesar de que los antiguos dioses fueron sustituidos por imágenes de santos cristianos, las peticiones de lluvia y celebraciones relacionadas con las primicias, cosecha y desgrane del maíz, dios principal relacionado con la figura de Jesucristo, subsistieron como resabios de la antigua ideología. De este modo, al seguir las huellas culturales dejadas por más de 500 años, se descubre la profundidad histórica de pueblos como Tizayuca, con su largo proceso de expresión cultural en las fiestas religiosas, las imágenes de los santos que se veneran y el espacio arquitectónico sacro de las iglesias que unen a la gente y refuerzan los lazos de identidad. El propósito de este documental es resaltar la trascendencia histórica y cultural de Tizayuca a partir de la expresión cultural religiosa que se refleja tanto en el espacio arquitectónico como en el espacio ritual que se abre durante las festividades de la comunidad. De acuerdo con Galicia y Sánchez, la alusión a Tizayuca data desde los últimos años de la época prehispánica. Durante el virreinato recibió el nombre de San Salvador Tizayuca hasta el siglo XIX, para después llamarse Ayuntamiento de Tizayuca. El desarrollo histórico del área está en estrecha relación con la historia de los pueblos prehispánicos habitantes del Valle de México antes de la llegada de los españoles, como lo fueron principalmente los acoloas, los tepanecas y los mexicas. A la llegada de los españoles, la organización social, económica y política se transformó. Sin embargo, la organización territorial adoptó formas específicas que hasta hoy se conservan. Tal es el caso de las comunidades que antes de la llegada de los españoles mantenían la organización por medio de calpulis. Tizayuca se encuentra situado a 2.270 metros sobre el nivel del mar en el estado de Hidalgo, en colindancia con el Estado de México, teniendo como vecinos a los pueblos de Atzompa, Ozumbilla, Cuautliquixca, Tecalco, Acosac, Joloc, Xaltocan, Axoloapan, Temascalapa, Xonacahuacan, Pozohuacan y Tolcayuca, separados por la división política actual, ya que algunos pertenecen al Estado de México y otros forman parte del Estado de Hidalgo. Tizayuca deriva de las voces Tizatl, un tipo de piedra blanca parecida al tepetate, que los mexicas usaban como pintura corporal con fines rituales y bélicos, y de yo, indicativo de abundancia de la cualidad,
así como de la terminación can, locativo que significa lugar o sobre, por lo que la traducción al español es Tizayocan, lugar donde abunda la tiza. Su glifo está representado por un monte de tierra que simboliza espacio, con puntos que expresan la tiza y huellas de pies que señalan la posposición del lugar. Tizayuca se menciona en los documentos desde la llegada del chichimeca Xolotl, quien recurrió a las alianzas matrimoniales para la imposición de vínculos de dependencia que le aseguraran la preeminencia económico-política en la región. La historia de Tizayuca es crucial para el conocimiento de la región noreste de la antigua cuenca lacustre del Valle de México. Destaca por la huella que dejaron las culturas teotihuacana y tolteca, tanto en la cerámica como en las esculturas en piedra descubiertas en 2006. Según Torquemada, los mexicas se asentaron en Tizayuca durante su peregrinación. En este lugar nació Huitzilihuitl el Viejo, en uno de los barrios que hasta hoy lleva su nombre, Huitzila, y que es ahora uno de los barrios más antiguos de Tizayuca. En Tizayuca se evidencia el dominio político y económico de los mexicas al nombrarlo pueblo calpixque, es decir, el lugar destinado para recabar los tributos en especie y en trabajo que debían pagar las comunidades aledañas. En las relaciones del Arzobispado de México, 1977, se dice que la población que habitaba Tizayuca era en su mayoría de origen otomí, quienes, al contacto con los mexicas, aprendieron también el náhuatl, dominando así las dos lenguas. Con la llegada de los españoles, Tizayuca siguió funcionando como centro recolector de tributos. En las mismas relaciones se menciona que el pueblo de Tizayuca tiene 570 tributantes casados y 50 viudos, que son medio tributantes conforme la tasación donde dan los tributos a su majestad. Con el paso del tiempo, durante los 300 años del virreinato, el pueblo fue dividido en ranchos y barrios. Actualmente, los barrios más importantes y tradicionales de Tizayuca son 5: Huicalco, Atempa, Custitla, El Pedregal y Nacosari. Es posible que en el barrio Huicalco, palabra náhuatl que significa casa grande, se ubicara la casa de gobierno prehispánico. Esta división en barrios permite una organización muy consistente para la celebración y conservación de las festividades religiosas tradicionales. La conversión de la gente a la religión católica fue un elemento fundamental en el proceso de cambio, ya que el primer centro de dominación fue la iglesia. En el Catálogo de Construcciones Religiosas de 1942, se menciona que los primeros evangelizadores que llegaron a la región fueron los franciscanos, que entraron hacia 1527 por la parte de Zempoala. Sin embargo, a partir de 1553, la iglesia de Tizayuca pasó a manos del clero secular, conformado por un obispo y sus presbíteros, que en la actualidad conocemos como sacerdotes. Con el denominado sacramento del bautismo, los nuevos cristianos tenían obligaciones morales y económicas con los ministros religiosos. En primer lugar, debían participar en la construcción y manutención del templo. En segundo, estaban obligados a pagar los diezmos establecidos, y en tercero, debían asistir a las misas los domingos y días festivos, ya fuera en la cabecera doctrinal, como el caso de Tizayuca, o en otro lugar que se indicara para ello. De acuerdo con Fray Bernardino de Sahagún, las fiestas se caracterizaban por su algarabía, reflejada en los adornos de las casas, templos y dioses, así como en el gran convite para el pueblo. En el caso de Tizayuca, las festividades religiosas que se celebran actualmente son resultado de la unión entre la religión prehispánica y el catolicismo impuesto por los españoles desde el siglo XVI. En las relaciones del Arzobispado de México, se menciona que hacia 1570 la advocación, es decir, el santo patrono a quien se dedicaba la iglesia, era la Transfiguración o el Divino Salvador, razón por la cual Tizayuca recibe durante todo el virreinato el nombre San Salvador Tizayuca, cuya fiesta patronal es el 6 de agosto.
En esta fecha se agradecen los primeros frutos o primicias de la cosecha del maíz. Que el patrón de aquí es nuestro divino ser. Pero no le hacían mucha fiesta como en la Candelaria. Es que hoy sí que nuestro San Salvador casi no había quien colectar, y aquí sí, casi cada barrio tenía su colector. Ahí en su casa de él, esto todo de mí, allí hacían el castillo. Chico, ¿no? Usted que como el dos, pero ya eso era de la iglesia. Ya para la fiesta, pues era el municipio, todos los castillos, como ya se acostumbra. Pero sí, aparte de que el 2 de febrero ellos ponían un castillo, en la procesión salíamos todos a dar vuelta y todo. Sin embargo, la fiesta patronal de mayor importancia se celebra el 2 de febrero, dedicada a la Virgen de Cosamaloapan en el Día de la Candelaria, cuando se llevan a bendecir mazorcas de maíz acompañadas por la figura del niño Jesús y semillas de calabaza y frijol que se sembrarán en el mes de abril, coincidiendo con el momento de las peticiones de lluvia dedicadas al dios del maíz asociado con la figura de Jesucristo. Aquí en Sayuca, en las fiestas patronales que se hacen el 12 de febrero, tenemos aproximadamente, pues, de toda la vida, que llegó aquí un señor con un burrito cargando a una virgencita que era de Cosamaloapan, Veracruz. Pero eso sucedía cada año. Cada año estaba aquí el burrito y le oía misa a la virgencita y pasaba a otro pueblo y a otro pueblo. Quién sabe qué tantos pueblos recorrería hasta llegar de nuevo a su lugar de origen y regresar a otra vuelta. Pues un día llegó el señor con la virgencita y el burrito, oyó misa, se puso pues bien, le dieron de comer y se terminó la fiesta y se fue. Pero como a los 15 días regresó el burrito solito con la virgencita. Entonces, para entonces, pues el señor párroco decidió pues ponerle un lugarcito allá a la virgencita. Entonces ya empezó a decir en las misas de domingo y las que había llegado el burrito otra vuelta de regreso, que ya podía la gente pasar a persignarse con la virgencita y toda la cosa. Pues ya cuando llegó el primer año, bueno, el primer 2 de febrero, que es cuando había llegado otra vuelta aquí, hicieron su misa bien en forma, con todo lo necesario. Fue agarrando auge y entonces pues los campesinos agarraron que el día que fuera lo de la virgencita, pues que se quedara el día que había llegado, porque ya había dinero con qué hacer su pachanga. Y ya estábamos a 2 de febrero, ya se había levantado la cosecha y pues se hizo bien. Pues sorpresa, hasta ahorita le vienen de todas partes. La virgencita regresa siempre aquí a San Juan de los Lagos, que dicen que es donde pasaba y se estaba más días. Pero ella era de Cosamaloapan, Veracruz. Entonces trataron de venir a traerla y no, el pueblo dijo que no, que ya había regresado y aquí se quedaba. Cada año pasan, desde ahorita, digamos, pasando la fiesta, se coopera con lo que quiere uno, apuntan y se va juntando todos los barrios para hacer la pachanga en grande. Las actividades religiosas de Tizayuca cumplen con un ciclo anual que inicia con la fiesta patronal del 2 de febrero y culmina con la fiesta a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre. Las actividades festivo-religiosas, en conjunción con las actividades económicas, constituyen una parte central de la vida del lugar. La población de Tizayuca, en su mayoría cristiano-católica, está ligada a una serie de celebraciones patronales y sacramentales imbricadas en la vida cotidiana de las familias. Resaltan por su importancia en la vida de la comunidad el 2 de febrero, la Candelaria, el 3 de mayo, subida al Cerro de la Cruz, 6 de agosto, el Divino Redentor y el 12 de diciembre, la Virgen de Guadalupe. Se tiene datos de que entre 1527 y 1531, los franciscanos con plenos poderes otorgados por Fray Pedro de Gante
levantaron la primera iglesia de la región, cuyo culto abarcaba una extensa zona que incluía Atizayuca. Y fue hacia 1569 cuando se ordena la construcción de la iglesia de Atizayuca, reutilizando piedra de construcciones prehispánicas. Existe la posibilidad que este primer edificio haya sido modificado para dar origen a la arquitectura que conocemos actualmente. El edificio que conocemos ahora se caracteriza porque su planta tiene forma de cruz latina, esto es, el altar mayor y los altares laterales en conjunto con la bóveda hacen una gran cruz fácilmente apreciable. Esta iglesia presenta una gran cantidad de trabajo. Abunda la piedra negra labrada con algunos motivos franciscanos, como los cordones, flores de cinco pétalos y esculturas punteadas. En 1942, Luis Ascuey Mancera describe la arquitectura de la iglesia así. La iglesia de Atizayuca es una construcción sólida de mampostería y tezontle. Su amplia nave está cubierta por bóvedas de aristas separadas y por cuatro arcos de gran peralte. En el crucero se levanta una cúpula octagonal sobre pechinas, o gajos acusados por aristas cuyas ventanas, que se alternan con nichos, soportan una cruz sobre una esfera. Los ángulos del tambor ostentan remates y los ventanales del mismo arcos de medio punto. En 1921 se colocaron impropiamente vidrieras emplomadas con pinturas a fuego, que representan a la Sagrada Familia y a los cuatro evangelistas. El presbiterio se eleva sobre una plataforma a la que se tiene acceso por una escalinata de cuatro peldaños con piso de mosaico, igual al de la nave. El tabernáculo, en imitación de mármol, tiene al fondo en el ábside una amplia ventana bajo un arco entre dos intercolumnios, sobre los que descansa un friso que soporta dos frontones curvos. Dos cipreses se yerguen en las capillitas laterales, decoradas en blanco y oro, así como otros cinco colaterales, todos ellos de mampostería. La fachada principal está decorada por tres cuerpos completos de bases, columnas y entablamentos de estilo barroco, aunque en los nichos que ocupan los dos primeros intercolumnios aún se nota la influencia del plateresco. Unida al paño sur, se levanta una torre de planta cuadrada y campanario de dos cuerpos que ostenta gran variación de perfiles accidentados, molduras abundantes y de gran ornamentación, aunque de rasgos algo pesados. Las pilastras exteriores del segundo cuerpo terminan en pirámides a manera de remates, y el ojo de buey, al centro, es octagonal con chambrana excesivamente ornamentada. Los vanos del campanario tienen arcos de medio punto. Los ángulos del primer cuerpo están rematados en pirámides, y en el segundo, los intercolumnios están ocupados por nichos colocados sobre ménsulas. La fachada sur está formada por dos juegos de pilastras, sobre cuya planta banda descansa un nicho encuadrado por pequeñas pilastras de idéntico estilo, rematadas por un frontón accidentado y terminan en pirámides a través de frisos y cornisas. La sacristía está unida al templo por el sur. Se comunica al presbiterio por una puerta a la que se asciende por varios escalones, y por otra a la capilla del lado de la epístola. Su cubierta es una bóveda de cañón con penetraciones y su piso de ladrillo. El bautisterio ha sido instalado en la planta baja de la torre. Además, tiene un atrio que fue cementerio, con bardas en arcos invertidos, cuyas tres entradas son de triple arcada, al norte, sur y poniente. Todo ello en mampostería. La cruz atrial parece pertenecer a esta época por el notable trabajo indígena en el labrado de sus caras. Es de hacer notar la presencia de un rostro indígena frente a un rostro español, clara muestra de la fusión de las dos culturas. En medio se encuentra un símbolo solar, representación de la corona de espinas de Cristo. Al centro, una singular caña de maíz. Y a los flancos, una serie de elementos simbólicos de la pasión de Cristo: la lanza, la esponja, los clavos, escalera, etcétera.
Como todo edificio colonial, la iglesia de Tizayuca cuenta con un variado acervo de obras de arte elaboradas entre los siglos XVII, XVIII y XIX. Es posible encontrar bellas pinturas de hechura sencilla, así como obras de gran tamaño y temas diversos. Sobresalen además hermosas esculturas de madera de colorín, inclusive de bagazo de caña, dependiendo de la época de su fabricación. Algunas figuras están articuladas, lo que hace suponer su uso como parte del proceso de escenificación teatral utilizada para la evangelización. En la iglesia de Tizayuca se encuentran también documentos históricos, de entre los que resaltan los libros de registro y casamiento, así como documentos de administración religiosa, como los edictos y bulas, algunos elaborados en el siglo XVI. La Dolorosa. El Santo Entierro. La Virgen de Cosamaloapan, la Patroncita. Cristo Oriental. Como ya mencionamos, Huicalco es uno de los 5 barrios más antiguos de Tizayuca. Sin embargo, su capilla se empezó a construir en 1859 y se terminó el mes de mayo de 1884. Este lugar era la casa de gobierno en la época prehispánica. El 13 de junio es día de San Antonio de Padua, santo patrono al que está dedicada la pequeña iglesia de Huicalco. Con varios meses de anticipación, los organizadores se dan a la tarea de recaudar fondos para la fiesta, solicitando la aportación de todos los vecinos. Dichos fondos se utilizan para pagar la música, los juegos pirotécnicos, los adornos y las flores que engalanarán la iglesia, en fin, todos los gastos que requiere el festejo. En cuanto al festejo popular, en las inmediaciones de la iglesia se instala una pequeña feria con algunos juegos mecánicos y un pequeño tianguis con puestos de alimentos y pan, así como algunos de fruta. Propios y visitantes se pasean entre los puestos, acuden a las misas, escuchan a la banda que toca en el atrio y se suben a los juegos. Todo el día hay movimiento y la gente tiene la oportunidad de expresar en esta fiesta su devoción cristiana al santo patrono del barrio. Este día se celebran misas especiales, se invita al señor obispo y se administran los sacramentos del bautismo, primeras comuniones y confirmaciones. Es de hacer notar que esta es la única fiesta de los barrios a la que asiste el señor obispo. Dejemos que el ingeniero Luis Ascuey Mancera describa la arquitectura desde el referente de 1942. Su construcción es de mampostería con cubierta de bóveda de cañón. Las penetraciones de las ventanas laterales forman lunetos que dan buena iluminación a la nave. La bóveda se halla dividida en 4 secciones de medidas irregulares, incluyendo el presbiterio, el cual se levanta sobre unas plataformas de 3 escalones. El altar mayor es de mampostería, lo mismo que los 2 altares adosados al muro norte. Al lado sur, el coro se encuentra soportado por 4 vigas que recargan directamente en los muros laterales, con barandal de madera, lo mismo que el presbiterio. Unida al lado norte de la fachada se eleva una torrecita de base cuadrada, rematada en campanario de 2 cuerpos, que soporta 2 esquilas fechadas en 1859. Tiene anexos una sacristía que se comunica a la nave por el lado de la epístola, a la altura del presbiterio, construida de idéntico material, techo de bóveda y piso de ladrillo,
lo mismo que la capilla. Tiene una ventana al norte y la puerta de salida por el oriente a un terreno que, a manera de atrio de lados irregulares, rodea toda la construcción, estando limitado por barda, en partes almenada, de mampostería. Aunque no cuenta con registros antiguos, tiene en su acervo importantes pinturas y esculturas realizadas entre los siglos XVIII y XIX. Eke Oum. San Antonio. Cristo. La Dolorosa. Como pudimos apreciar a lo largo de este breve recorrido histórico por Tizayuca, el patrimonio arquitectónico es un reflejo del pasado, de la historia y del actuar de la gente, así como un símbolo de su identidad. Mediante este documental corroboramos que no solo los edificios y jardines componen el patrimonio arquitectónico y cultural del municipio. La iglesia es un testimonio histórico que habla a través de sus piedras y las huellas que en el tiempo ha dejado la gente como testimonio de su andar y su pensamiento, reflejados también en las obras de arte e inclusive en los elementos de la liturgia. Por tal motivo, en este homenaje conmemorativo a la iglesia de Tizayuca, destacamos su importancia como un símbolo monumental de la identidad del pueblo.